explicar un poco lo que vamos a hacer en esta mañana. Realmente no es una charla o una conferencia como hemos venido a dar en otros años o en otras fechas. Hoy hemos querido cambiar esto, porque ya se ha dado muchas veces charlas. Hemos venido a ustedes con un pequeño concurso por la fecha que es el 26 de septiembre, que fue el día de ayer, por la prevención de embarazos en adolescentes. Muchas gracias por recibirlos y espero que sea de gran utilidad para ustedes y que más que todo que se diviertan también, ¿no? Algo más participativo donde ustedes puedan poner en práctica sus conocimientos, los conocimientos que han adquirido en su casa o aquí en el colegio acerca de la sexualidad, de los años y de los décimos. Entonces ellos van a ser quienes les representen a ustedes en este concurso. Pero en determinado momento ustedes también van a tener la oportunidad de participar, de ayudarles al grupo. Lenin Quiñones, que es el psiquiatra del hospital, y la obstetriz Rosario Cruz, también del hospital. Entonces, si la respuesta no es correcta, los profesionales nos van a ayudar a responder bien. Los embarazos no planeados rebasan los niveles de caos e inestabilidad entre los padres y dentro de la familia, lo cual crea un ambiente complicado para el bebé, para su crecimiento y desarrollo. ¿Sí, no? ¿Y por qué? Sí, porque así cuando es un embarazo no deseado, a veces, o sea, no le quieren al bebé y comprarles una ropa, darles educación y no están preparados para tener un hijo a esa edad. Gracias por tu colaboración. Si no, también el problema se va a dar a nivel del ámbito familiar. Muchas veces no hay el apoyo de los padres. Esto puede conllevar a que incluso los jóvenes tengan que abandonar sus hogares, dejar de estudiar. Entonces, como ustedes ven, un embarazo en la adolescencia no es algo tan sencillo como a veces consideran los adolescentes, o ir a una relación sexual prematura no es tan sencillo como se cree muchas veces. El terminar afuera, es decir, eyacular afuera, es un método anticonceptivo efectivo si se lo sabe realizar. No. La eyaculación afuera sí es un método efectivo porque evita tener hijos antes del tiempo cuando no lo desee. Es un método anticonceptivo, sí, el coitus interruptus se llama, terminar fuera de la vagina cuando están teniendo relaciones sexuales. O sea, cuando ya termina y eyacula, termina fuera. Eso es el coitus interruptus. Entonces, ¿qué pasa? Que no es un método 100% seguro porque son solo métodos de barrera. Entonces, cuando son, por ejemplo, métodos 100% seguros, entonces ahí no se va a quedar embarazada, obviamente. Pero el terminar afuera, hay veces que pudo haber tenido relaciones sexuales también el día anterior y quedarse espermatozoides y va a quedarse embarazada, obviamente. Sí, porque hay presencia de espermatozoides. O a su vez también a lo que va eyaculando, eyacula poco a poco, o no se pudo terminar de una sola afuera y quedó dentro de la vagina. No se puede quedar embarazada. No son métodos 100% seguros. Si una chica hace el amor varias veces sin tomar precaución alguna y no se queda embarazada, lo más probable es que sea estéril. Si no, ¿por qué? No, porque depende, si es que hace varias veces el amor, depende de lo que no usa. Si es que está, o sea, de... Si está ovulando, depende que no quede embarazada porque está en su ciclo menstrual y no. Obviamente, como decía, puede ser estéril ella o él, pero no siempre. Como explicaba el doctor, el ciclo menstrual, ahí en el día 14 por la ovulación. Sí, deben
padres o con el orientador de su escuela o colegio para que les enseñe y no salgan. Salgan como quien dice en vulgar. Hablar de ahí, solicitar a los centros de salud, información, incluso solicitar a los centros de salud. No necesitan ni la aprobación ni el permiso de sus padres, ni de sus maestros, ni de los padres. ¿Entendido? Yo creo que no incita a tener relaciones sexuales, sino más bien a prevenir que las tengan, o en algunos casos, si las tienen, estar preparados por si acaso. Manifestar públicamente sus afectos, decidir con quién compartir su vida y su sexualidad, que respeten su intimidad y su vida privada.